Hoy voy a preparar mole de carne de cerdo con ejotes. Tengo aquí 400 gramos de ejotes, 625 de carne de cerdo, 175 gramos de harina de maíz, 7 chiles guajillos bien lavados, media cucharada sopera de orégano, 3 chiles de árbol, 2 dientes de ajo, sal al gusto, 1/4 de taza de aceite para guisar y por último 2 litros de agua. Voy a partir la carne. La voy a partir en trozos no muy grandes para que se fría pronto. En esta cazuela puse bastantito aceite para poner a freír la carne. Le voy a poner sal. Mientras se fríe la carne, voy a partir los ejotes. En trocitos pequeños. En esta cazuela voy a poner a cocer los ejotes. Les voy a agregar el agua. Más o menos le agregué como medio litro de agua. Le voy a poner poquita sal. Los voy a poner al fuego. También voy a poner a cocer los chiles. Le voy a agregar un poco de agua para ponerlos a cocer. Aquí los voy a poner por un lado. Ya están nuestros chiles, los voy a retirar. También la carne ya está bien doradita. Cuando la vean de este color, muy bonito, así como marrón, ya está, ya la voy a retirar. También ya están los ejotes, ya los voy a sacar. Voy a quitarles el agua a los ejotes. Voy a licuar los chiles para el mole. Le voy a agregar los ajos, los chiles de árbol y el orégano. Le agregué 3/4 de agua y ahora lo voy a licuar. En esta cazuela le voy a agregar 1/4 de taza de aceite. Le voy a agregar aquí el chile. Bien colado para que no se vayan los pellejos que hayan quedado de los chiles. Y le agrego el resto del agua. Y la voy a dejar aquí para que hierva. Necesité 1 taza y media más de agua para diluir la masa.
la harina de maíz. La harina yo se la voy agregando poco a poco y voy viendo la consistencia. Estoy viendo que no se la voy a poner toda. Aquí me sobró. Ya está hirviendo. Le voy a agregar la harina y voy a ver si es suficiente con esta que le estoy agregando o le voy a agregar más. Le meneo para que se integre bien la harina. Yo hago primero el mole para que se me facilite el espesor que yo lo quiera. Parece que ya quedó bien. Ya pues le voy a agregar la carne y los ejotes. Le voy a poner la carne. Y enseguida los ejotes. Me voy a dejar que hierva unos 2 minutos. Lo prueban. Si ven que les falta sal, pues ya le agregan más. En mi caso, pues le faltó más y le voy a agregar una poquita más. Ya está hirviendo. Ya la voy a retirar. Me voy a servir para ver cómo me quedó. No se imaginan lo rico que me quedó. Por eso los invito a prepararlo. Gracias por el favor de su atención. Les mando muchos saludos, un fuerte abrazo. Y les doy muchísimas gracias a todas las personas que me ven. Y pues nos vemos en la próxima.